Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con vosotros una semana más, en esta ocasión para haceros una reflexión personal, porque sí, porque me gusta a mí y me apetece. A ver, Nieves, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues esta semana vengo a hablaros, o mejor dicho, a daros mi pequeña opinión sobre los trolls. No, ya os habéis dado cuenta de que no vengo a hablar precisamente de folclore escandinavo porque no tengo ni pajón sino de esos regalitos del señor, esos personajuchos que, amparados en el anonimato de la red, se dedican a tirar por tierra el trabajo de los demás y no hacer críticas constructivas, sino a desprestigiar todo el esfuerzo que hacen los demás por llevar a cabo sus sueños, bien sea escribir, bien sea hacer música, no importa. Les da lo mismo la disciplina. El caso es tirar por los suelos todo el esfuerzo que las personas hacen, como he dicho, por conseguir sus sueños. En mi humilde opinión, hay dos tipologías diferentes dentro de las cuales englobarían a su vez otros eh, tipos de estos personajuchos. Es decir, una de esas tipologías correspondería al troll que yo llamaría como troll común. Es decir, el troll común tiene a veces unas salidas que inclusive son graciosas. Es decir, mmm, él coge y te pega una pata y te pega la pata con cierta gracia. Y a veces piensas, pues este personaje, mujer, hombre, da lo mismo, lo que sea, para ser troll tiene su gracia. Dicen algunas cosas que puedes pensar, venga, vale, es verdad. No quiere decir ni mucho menos, no nos confundamos, que no sean personas con inquina. Evidentemente tienen inquina y tienen la misma inquina que pueden tener los otros tipos de troll a los que voy a referirme, solo que ellos son más suaves. Este tipo de troll, aunque sigue siendo un troll, es un troll un poquito más aceptable. Aunque no lo podéis creer, estos trolls nos sorprenderíamos de quienes pueden estar dentro de este conjunto trolesco. Es decir, hay personas que tienen también proyectos, personas que tienen bien proyectos literarios, blogs, un largo, etcétera Ese tipo de personas que tienen que entrar a los proyectos de los demás para, pues eso para ponerse puntillosos, para joder al prójimo por gusto, para conseguir que las personas quieran retirarse, tengan ganas de abandonar sus proyectos y así dejarles el, el hueco libre a ellos. No consiguen nada, evidentemente. No, pero, sin embargo, no son personas completamente inútiles, es decir, aún saben hacer algo y supongo que el tiempo ese que invierten en intentar hacer algo es el que dejan en paz a los demás. Sin embargo, tenemos esta segunda tipología trolesca. Este es el troll, es decir, el troll troll. El troll con mayúsculas. Este troll es una criatura abernal. A ver cómo me lo explico. Sus expresiones favoritas son es una mierda, no tienes ni puta idea y un largo, etcétera, de descalificativos a troche moche. No nos confundamos. En esta tipología de troll también hay personas con proyectos. ¿Qué sucede? Son personas... Al igual que he dicho que la primera tipología de troll no son completamente inútiles, estos son personas completamente inútiles. Son únicamente capaces de hacer mierdos, mierdos más grandes que un zuruño de vaca. O sea, ellos son tan conscientes de que hacen mierdos que tienen que insultar a los demás, eh, sabiendo que cualquier hasta hasta un pedo de vaca, con perdón, tiene más talento que ellos piensan que joden la vida de su prójimo haciendo lo que hacen, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que simplemente, porque decirme, ¿quién de nosotros no ha tenido trolls? Nos echamos unas risas o a costa de imaginarnos su vida marginal. Pero en fin, a ellos les gusta seguir así. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco podemos educarlos porque no somos las mamis ni los papis de nadie. Lo único que se puede hacer en todo caso es vetarles los comentarios y si no, pues dejarles que comenten y simplemente descojonarse, que es lo suyo. Resumiendo, porque tampoco vengo aquí a hacer un vídeo de 20 minutos, podría, pero la verdad es que no, además no vaya a ser que la cámara me deje tirada y, y me dé un disgusto. ¿Qué queréis que os diga? No hagáis ni puto caso de los trolls, ni de los suaves, ni de los trolls hardcore. Porque son una escoria. Seguid cumpliendo vuestros, vuestros sueños, seguid con vuestros proyectos, seguid con fuerza. Y eso, pues, si hay algún troll viendo este vídeo, ojalá te dé una diarrea que te vayas por el váter y a todos los demás. Que sabéis que os quiero mucho, que me gusta mucho hablar y que os veo la semana que viene. Besitos. Nos vemos la semana que viene. Sí, sí, nos vemos la semana que viene, que es que se me olvidaba, gracias. Recordad, momento, spam, antes de nada, que luego se me olvida, poned aquí, si hacéis cualquier cosa, a mí no me importa que os hagáis publicidad, escribís, hacéis música, etcétera, 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 ponedme aquí vuestro enlace, por favor. Recordad que podéis entrar en www.icionesbernacci.com y estar al tanto de las últimas novedades de nuestro catálogo. Asimismo podéis entrar en www.caocinelibroespera.blospot.com donde encontraréis artículos culturales de todo tipo. Ahora estamos con un ciclo de relatos Splatterpunk. Y además podéis seguir las secciones Caosfera dentro de los programas Informe Nisma y Almas Oscuras. Amén de otros muchas secciones y programas de las cuales os iremos informando en la página de Facebook Caosfera. Espero que seáis muy felices.